Es una feliz coincidencia. Yo asumo el poder y vos, ilustrísima, al mismo tiempo el arzobispado de México. Que no es menor poder, aunque atañe más a lo espiritual que a lo terreno. Y aunque en España, en verdad, las cosas de Dios y las del César han estado un poco mezcladas. Confundidas, quizá. Es la palabra exacta. Ha habido en el pasado demasiados malentendidos. Absurdos. En un país que se precia de ser el paladín del catolicismo. Lo es. Europa está infestada de descreimiento. Y Dios, en sus designios insondables, ha querido salvar a España. Nuestra responsabilidad, la mía y la vuestra, señor, es salvar a esta nueva España, a este pueblo inocente que nos ha caído del cielo. Gobernemos juntos, pues, y en concordia. Es la voluntad de Dios. Y la del César. Mientras dure la sequía, el cobro de los arrendamientos rurales no se normalizará. Los labradores se vuelven sordos a nuestros reclamos. Y si además bajan las ventas de conservas y de obras de aguja, en una palabra, hermanas, la comunidad debe ser más laboriosa. Un asunto más, y grato. Carta de Palacio. El señor virrey nos comunica que la nuestra será la primera comunidad religiosa que visite en México. ¿Qué dice? El virrey, el nuevo virrey. Él es un Medinaceli y ella una Manrique de Lara, de la familia del poeta, grandes de España. Y agrega, ardemos en deseos de conocer a vuestra Sor Juana Inés de la Cruz, celebrada en España como la décima musa. No solo podrán conocer a Sor Juana, verán el estreno de su última comedia. ¿Qué comedia? ¿Por qué no está aquí Sor Juana y nos lo cuenta? Porque está ensayando el último acto. No se debe faltar al capítulo. ¿No es acaso la contadora? Es la luz de este convento. Claro que sí. ¡Hermanas! ¡Hermanas! ¿Qué tiene Sor Juana que alborota tanto los ánimos hasta hacernos olvidar nuestra discreción monástica? ¡Tú, Leonor mía, la mano me da! Dime, Celia, algún requiebro y mira si a mano tienes una mano. No la tengo, que la dejé en la cocina. ¿Pero bastará tu dedo? Data que es el dedo malo, pues es él con quien encuentro. ¿Y aquí altísimos? Y aquí altísimos señores, y aquí senado discreto, los empeños de una casa, Dunkin, perdonad su hierro. ¡Bravo, Juanita!
¡Bravo, Sor Juana! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué belleza, eh! ¡Qué frescura! No se estrenan ya en Madrid comedias como esta. María Luisa, ¿cómo son aquellos versos de Sor Juana que nos ponen por el suelo los hombres? Hombres necios, que acusáis ya, a... Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de... De lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Además de talentosa, guapísima. Tenía curiosidad por conoceros. Serán pocas las mujeres ilustradas en México. En todas partes, señora. Tampoco en España abundan, por lo que he leído en Cervantes y Fray Luis. A Santa Teresa la han tratado de loca. Quizás lo fuera, por atreverse a escribir y a pensar. Una española. Bella. Apasionada. Irónica. ¿La adoptamos, María Luisa? Esto no es un convento. Es un lupanar. El que yo os haya dispensado de vuestro voto de clausura y permitido pisar por una vez el arzobispado no os autoriza a quebrantar las reglas. Bajaos el velo. Perdón, ilustrísima. Lo primero que he resuelto hacer como nuevo arzobispo de Ciudad de México es combatir la relajación de costumbres en los conventos. Tengo entendido que dentro de 2 meses habrá renovación de autoridades en esta casa. 2 meses y 5 días, ilustrísima. Me dicen que vos estaréis dispuesta a luchar contra la escandalosa disipación mundana que se ha apoderado de este convento. ¿Contáis con predicamento entre las religiosas? Muchas piensan, como yo, que la actual abadesa es de una debilidad imperdonable. Otras podrían ser inducidas, atraídas, a votar por una abadesa más estricta. ¿Como vos, Sor Úrsula? ¿Por qué no? Con más razón, si pudiera prometerles a mis hermanas algunos beneficios. La protección del arzobispado en lo que atañe a sus bienes materiales o litigios que pongan en peligro sus rentas. Por ejemplo... Podéis prometerlo en mi nombre. Gracias, ilustrísima. Pero con la máxima discreción. El secreto es la clave del ascendiente de la Iglesia. Ilustrísima, contad conmigo. Bien. Ahora necesito una lista de todas las religiosas. 3 listas. Las piadosas, las tibias, las descarriadas. No debemos descartar a ninguna. Todas pueden sernos útiles. ¿En cuál incluís a Sor Juana Inés de la Cruz? Al secretario.
Espera, espera. Sígueme unos pasos de distancia. Pero, ¿por qué tanto misterio? Sígueme. Gracias. Bueno, ¿qué queréis? Tú conoces, hija mía, la animosidad de su ilustrísima el arzobispo para con nuestra casa. También la tiene para conmigo. Pero a ti no se atreve a atacarte. Tienes en el virrey un protector demasiado poderoso. Protectores. La virreina también. Mi mandato termina. Se acercan las elecciones. Sor Úrsula ha empezado una campaña de intrigas, de alianzas, de promesas, de sobornos. Hemos pensado que hay una sola manera de derrotarla. Que tú aceptes ser la nueva abadesa. No me flagelo las carnes, ni hago duras penitencias para ganar el cielo. Tampoco soy demasiado piadosa. Pero aquí estoy, haciendo el único trabajo que puedo ofrecer sin vergüenza a Dios. Mi poesía. La alegría de este convento. En este momento escribo un largo poema. Se llama Primero Sueño. Es una pura especulación sobre la aventura del conocimiento. No me pidáis que lo abandone, porque no podría, ni sabría. No me pidáis eso. No me lo pidáis. ¿No se puede prescindir de estos barrotes? No, señora. Lo siento. Yo ya no los veo. Hace 13 años que me separan del mundo. La reverenda madre abadesa me mima tanto. Me permite estudiar, escribir. Yo solo enseño canto a las alumnas y hago las cuentas del convento. ¿Y no os agobiáis aquí? No tengo tiempo, señora. No. Ya que me dan la libertad de tener libros, el sosegado silencio de mis libros. ¿Aprendisteis a leer sola a los 3 años? Me lo contaron. Sí. Era una niña curiosa. Solitaria. Yo también. ¿Así? Vivimos vidas semejantes, Sor Juana. No me parece, señora. Sí, sí. Vos ceñís el velo, yo la corona. No os dejan salir del convento. ¿Creéis que puedo escapar de palacio? Observáis la regla, yo el protocolo. A los 20 años entrasteis al convento. También me lo han contado. A mí esa edad me casaron. Me pregunto, ¿a cuál de las dos les más pequeño su mundo? Señora, ¿puedo contestaros con 4 pobres versos míos? Para el alma, no hay encierro ni prisiones que le impidan, porque solo la prisionan las que se forma ella misma. Me gustaría
que nos hiciéramos amigas. Sí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Este sillón vacío, señor, es un símbolo. Es su última obsesión. El señor arzobispo se niega ahora a sentarse a una mesa con una mujer. Incluso con la mía. Ayer expulsó a dos amigas mías de la catedral porque, según él, no guardaban el debido decoro. Viniendo de él, ¿se puede creer? Que se proponga echar a las mujeres del mundo, secuestrarlas. Estás pensando en Sor Juana. Todavía no se ha metido con ella, a Dios gracias. Si lo decís porque el virrey y yo la protegemos, no creo que esto sea un freno. La iglesia española tiene malos hábitos. Sor Juana es muy lista. Evita conflictos con la jerarquía. Ve a Lucrecio, Erasmo, pero se cuida de citarlos. Sabe trazar una prudente línea divisoria entre la teología y la filosofía. También la supo trazar Giordano Bruno. Y ya veis. ¿Qué pasó? Lo quemó vivo la Inquisición. No quiero hacerme demasiadas ilusiones, doctor. Ya perdí 3 niños. Pues ya veréis, señora, que a este retoño lo vais a llevar a término. Hay unas hierbas en los volcanes que obran milagros. La señora virreina tendrá ese hijo. Está rodeada de vanidades, Juana. No parece darte cuenta. Esos poemas a los virreyes, tan exaltados. ¿Dónde queda Dios? Son pura etiqueta. Vos sabéis que el mundo en que vivimos nos obliga. ¿Por qué no me habláis de mis poesías a San Pedro y a la Virgen de Guadalupe? Esa infeliz habilidad de hacer versos. Es escribir y escribir. ¿Habéis olvidado nuestras conversaciones de hace 13 años? Vos me convencisteis de que mi amor por las letras, por el conocimiento, no estaba reñido con la vida del convento. Yo estoy aquí porque vos quisisteis. ¿Qué dices? ¿Tú también lo quisiste? No. Yo quería estudiar. ¿Qué otro camino me quedaba fuera del convento? No sé qué pretendéis ahora, padre. Nada, hija mía. Nada. Seguir siendo tu confesor. Tu padre espiritual. Si me dejas amonestarte de cuando en cuando. Señora. No soporto los barrotes de tu locutorio. Tienes libros espléndidos. Regalos de amigos, señora. Se dice que tienes la más grande biblioteca de América. Pero son libros peligrosos. Descartes. Gassendi, Krishner,
Nadie osa leerlos en España. Pero esto es Nueva España, señora. Estamos más lejos de Roma. Pero no de la Inquisición. Yo tampoco quiero ruidos con ella, señora. Es mi propio confesor Miranda quien censura mis libros. En Madrid, antes de embarcarnos, asistimos a un auto de fe. Mi cuñado era primer ministro y quiso distraer al pueblo y matarle el hambre y la rabia con aquel espectáculo. Los condenados eran más de 100. Entraban en la plaza montados en mulas escuálidas, maniatados, con inscripciones infamantes y el bonete de penitentes en la cabeza. ¿Qué habían hecho? Eran pobres gentes, apartadas de cierta manera de la fe. Vagabundos, prostitutas, lunáticos, algún judío. Todos fueron quemados, vivos. Te lo ruego, Juana. No desafíes a la iglesia. Ábreme el corpiño. No debo ceñirme tanto. No sabía. No había advertido vuestro estado, señora. Parece horrorizarte. No. Me asusta. No entiendo la maternidad. Tengo un cuerpo que en un romance mío llamé abstracto. ¿No sientes tristeza de haber renunciado a tener hijos? No. Los tengo. Venid. Mi telescopio. Mi reloj solar. Mi espejo de obsidiana, en que leo el pasado y vislumbro el futuro. Mi autómata. Mi astrolabio, mi lira, tan antigua que me gusta pensar que la tocó el mismo Orfeo. Mis imanes, mis plumas, mis escritos. Estos son mis hijos. Qué bella eres cuando te apasionas. Pero, ¿sabes? Una mujer sin hijos es incompleta. No se puede negar la naturaleza. No todas somos iguales, señora. Algunas necesitamos la soledad. Soledad y silencio para poder pensar. Dios no ha puesto en mí la inquietud del saber por encima del deseo de amar. Es un camino áspero, señora. Sin dulzuras. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Tía, no oís que os están llamando. Tenéis visitas.
No. No me habéis interpretado. En absoluto. Para todos los clásicos, Faetón ha sido el símbolo de la imprudencia. No, no. Para algunos. Para mí, Faetón es una infinita aspiración de conocimiento. Es la osadía sin límites. Y quizás una cierta atracción por el abismo. ¿Por qué no? El conocimiento es siempre una transgresión. Y más para una mujer. Si no, preguntádselo al señor arzobispo. Bueno, Sor Juana, repetid los tercetos. Son bellísimos. Bueno, señores, Faetón, según Sor Juana. Si los riesgos del mar considerara, ninguno se embarcara. Si antes viera bien su peligro, nadie se atreviera. Ni al bravo toro osado provocara. Si del fogoso bruto ponderara la furia desbocada en la carrera, el... ¿Puedo interrumpir? Señora. Señora. En agradecimiento por todas las poesías de homenaje que nos habéis dedicado al virrey y a mí. Son plumas de Quetzal, señora, nuestro pájaro sagrado. El pájaro mexicano. Nunca he visto nada igual. Es demasiado. Gracias, señora. Moctezuma cae postrado a los pies del conquistador. Habéis hecho oración y mortificación. Habéis impetrado de Dios Todopoderoso la justicia del voto que vais a depositar. Recordad, el voto no atañe a los afectos ni a las afinidades de cada uno, sino a las conciencias. Podéis votar. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Por favor.
Permitidme, Sor Juana. Toda la comunidad se ha desprendido de sus pertenencias mundanas. Tal vez queráis renunciar a algunos de vuestros objetos más queridos para edificación de vuestras hermanas. Es en medio de estas cosas que querríais arrancarle, que escribe lo que es la gloria del convento y que seguramente place a Dios más que vuestras penitencias. ¿Nos dejáis solas, madre abadesa? De haber sabido que estabais aquí, señora, no hubiese osado interrumpir vuestro coloquio. ¿Tengo algo para ti? Es un niño. ¿Y ella? ¿La virreina está bien? Viva. Gracias a Dios. Supongo que con cada niño que nace, Dios nos está diciendo que aún no se ha cansado de los hombres. Eres única. Un niño te sugiere una reflexión, no una caricia. ¿Puedo, señora? ¿Continuamos con la lectura? Sí, señora. ¿Por qué sonríes? Recuerdos de palacio. ¿Vos sabíais, señora, que yo fui dama de honor? Los doctores de la universidad se negaban a admitir que una dama de honor, y mucho menos una niña de 17 años, pudiera ser culta. ¿Entonces la virreina? No, no quiero ni oír hablar de otra virreina. Entonces la virreina decidió que me sometieran a un examen. Acónito. Acónitum napelus.
Se cría en terrenos altos. Es medicinal. Bueno, aunque la semilla madura es venenosa. Con ella los indios envenenan las flechas. Reverendo Padre Nájera, ¿cuándo empezó a escribir sus ejercicios espirituales el fundador de la Orden de los Jesuitas, San Ignacio de Loyola? Cuando no era santo, ni jesuita. Aún no había fundado la orden. Tampoco era sacerdote. No lo fue hasta 15 años después. Su nombre tampoco era Ignacio. Se llamaba Íñigo. ¿Cuándo empezó a escribirlos? 1532, en Manresa. Maestro Sigüenza. En un hipódromo corren caballos. En un canódromo corren canes. ¿Qué animales corren en un palíndromo? Las letras. Palíndromo es una palabra o una frase que se lee igual al revés que al derecho. Por ejemplo, el más célebre es... Dábale a Rosa la zorra el abad. Señores. Última pregunta. El señor catedrático de teología de la Universidad de México. ¿Qué fue el sabellianismo? La herejía de Sabelio, Roma, siglo III. Negaba la Santísima Trinidad. Dios era único e indivisible. Y el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas divinas. La herejía reapareció todavía el siglo pasado por boca del español Miguel Servet, que fue condenado por la Inquisición, pero escapó. Luego fue quemado vivo en Ginebra, bajo los propios protestantes, por orden del abominable Calvino. Correcto. Esto no lo vais a encontrar en los libros. No. Ahora sé lo que es un beso. Para recordar. Baste ya de rigores, mi bien. Baste. No te atormenten más celos tiranos. Ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos. Pues ya el líquido humor viste y tocaste. Mi corazón deshecho entre tus manos. Con sombras necias. Con indicios vanos. Pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Mi corazón deshecho entre tus manos.
Espléndido, ¿eh? ¡Qué pasión! Sigues haciendo estragos, María Luisa. Amor, empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances y recelos. Susténtase de llantos y de ruego. ¿Hay o no hay motivo de hondo desasosiego para nuestro pastor? No es por mi desasosiego que os he convocado aquí, sino por el de la iglesia. Cada verso es un lanzazo en el costado del Salvador. Me queman las manos solo de tocarlos. Yo leo y releo y no advierto la intención perversa. La poesía tiene sus fueros que escapan al juicio de los heladores de la fe. Pensad en Salomón o en Santa Teresa. Yo no veo más que la lascivia. La más enfermiza sensualidad. Y están escritos por una mujer. A otra mujer. Ensalzan a la señora virreina. Son poemas de alabanza. De adulación, si se quiere. Se escriben en todas las cortes europeas. No en la de España. Ningún poeta ha dejado testimonio de los ojos o de los labios de Isabel la Católica. ¿No los tendría hermosos? Bien lo dijo San Bernardo. Cuando oigo a una mujer, es como si silbase una víbora. Una víbora que posee alma, igual que nosotros. Eso la vuelve más vulnerable. Quien posee un alma puede perderla. Padre Miranda, citasteis a Salomón. Salomón también dijo, la mujer es más amarga que la muerte. Fijamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario.
que pues solo en la aprehensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso. Juana. ¿Quiénes son estos hombres? Por orden de su ilustrísima señora arzobispo, tenéis prohibido el acceso a los libros. ¿Ese viejo lunático? Haré de cuenta que no he oído eso, Sor Juana. Romper esos sellos os significaría una pena mayor. Me secuestran mis libros. Está bien. Dígale al arzobispo que estudiaré en el cielo. En la hierba, en la cocina. Ese orgullo conducirá al infierno. ¿Es que sois incapaz de contrición? ¿Por qué se me castiga de este modo? Josefa. Josefa. Juanita. Shh. Ya pasó. Ya. Hay algo más que quiero decirte, hija mía. Sí. En el convento, esos desórdenes amorosos no pueden llevarte más que al castigo. Tampoco en el mundo hay esperanza para ellos. Reverendo padre, ayúdame. Debes empezar por ayudarte a ti misma. Descubrir qué es lo que Jesucristo quiere de ti. Sí. Ojalá lo supiera. El conocimiento no da respuesta a mi fe, padre. El demonio es muy sutil, Juana. Siempre se disfraza de modo de parecerse a Dios. Eso es la búsqueda de conocimiento. Un disfraz. Habéis atacado en su bienestar espiritual a una persona que yo distingo con mi protección. ¿De qué la acusáis? ¿De escribir versos? De sus versos opinaréis vos, señor, según agraden o no a la señora virreina. Pero de su autora opinará la iglesia. Se trata de una monja jerónima y esa orden está bajo mi jurisdicción. Su bienestar espiritual, como lo llamáis vos, es cosa mía. Me declaráis la guerra, ilustrísima.
¿Qué decís, señor? ¿O queréis que recurramos a Madrid? Yo represento aquí a Su Majestad el Rey. Sor Juana Inés de la Cruz estará esta tarde leyendo en su biblioteca. A Lutero, si a mí se me antoja. Mientras estemos en México, nadie te va a tocar. Esa puerta sellada. Sin mis libros no existo, señora. ¿Y la oración? No es que Dios sea sordo a mis súplicas. La sorda soy yo. Su voz se me pierde entre los ruidos del universo. Jamás he encontrado una mujer como tú. Más poeta que monja. Más monja que mujer. Hace años que me lo pregunto. ¿Cómo es Juana con ella misma? Cuando está sola. Cuando nadie la mira. Quítate el velo. Es una orden. Esta Juana es mía, solamente mía. Autorizado. Autorizado.
Este podéis editarlo, pero he censurado el cuarto capítulo, íntegro. Explicar el protestantismo es una manera de difundirlo. Los manda su eminencia reverendísima. Dad las gracias al ilustrísimo señor arzobispo. El sermón del mandato. Me ha enviado otros 200 ejemplares. Pero yo me pregunto, ¿quién va a venir a comprar un ensayo de un teólogo portugués? Yo voy a llevar uno. Maestro Sigüenza. Malas noticias, María Luisa. Me han retirado. Los Medinaceli hemos perdido el favor real. Ya está en viaje el nuevo virrey. Sentaros. Hoy no enseñaré solfeo. ¡Bien! Es el último día de clase y para vosotras el último día de escuela. Probablemente no nos volveremos a ver. Aquí se os ha enseñado a leer y escribir, a bordar, a cocinar, a bailar. Todo esto es muy importante. Pero hay algo para mí de mayor importancia. Yo quisiera que recordarais siempre que Dios no os puso en vano la percepción, la curiosidad, que nada de eso es el coto privado de los hombres. La inteligencia no tiene sexo. Y si alguien lo dice, muchos lo dicen, mienten. Tampoco es privilegio de los hombres la libertad de indagar sobre los secretos del universo. No perdáis vuestra clase de música. Órdenes de la madre abadesa. Quiere escuchar vuestro último villancico. Recordad. Los ojos abiertos, los oídos también, para percibirlo todo. Y no me olvidéis. El sueño de Jesús.
La señora virreina va con vos, naturalmente. Forzosamente. Es muy doloroso para ella. Se ha enamorado de México. México no será lo mismo sin ella. Se hundirá en el lago. Su único consuelo sería que la autorizaras a publicar en Madrid todas tus obras. ¿Nos harías ese honor? El honor es mío. Para mí ha sido un privilegio ampararte con mi protección. Cuídate. Donde tú pisas crece la envidia. Adiós, Juana. Imploro para ti la protección del Señor. Nuestra iglesia es implacable con sus hijas rebeldes. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Figuraos, no es que condene la quema de libros heréticos. Satán ha encontrado su refugio en la imprenta. Justa metáfora, señor. De todos modos, por mis informes, el señor arzobispo de México es un ambicioso, dispuesto a debilitar el poder de la corona. Quizá no posee la serenidad que debe poseer todo hombre de iglesia. Es un fanático, monseñor. Es lo que se dice en Madrid en los medios eclesiásticos. Que vos debisteis ser el arzobispo, no él. Aquello fue el resultado de una intriga malévola, señor. Una terrible injusticia y un error, por supuesto. Sí, por supuesto. Y como siempre, la víctima es México. Madrid decide por nosotros, se equivoca trágicamente y ni siquiera se da cuenta de ello. La razón de este pequeño cónclave, señores, es pediros consejo. ¿Qué se puede hacer para evitar los excesos de una persona tan descomedida? Nada. El mal está hecho. Solo nos queda murmurar y lamentarnos de las excentricidades del arzobispo. De sus ruindades. De sus piojos. Solo podemos hostigarlo, tomándonos pequeñas venganzas. Vengarnos con una provocación. Me intrigáis, monseñor. ¿De qué provocación habláis? Sin embargo, en mi sentir, la mayor fineza de Cristo es el beneficio que Dios nos hace en no hacernos todos los beneficios que queremos. Que Dios nos dé gracia para que de los discursos especulativos pasemos a servicios prácticos y transformemos los servicios negativos
en positivos. Espléndido. Qué ingeniosa retórica. ¿Os parece bastante provocación? Reventará de rabia el querido arzobispo. Que seáis vos, precisamente. Que vos os atreváis a contradecir al portugués que él venera. Que seáis más brillante que él. Me ha divertido contradecirle. Al fin y al cabo, toda teología es cuestionable, como que nace de la razón y no de la fe. No, no lo digáis en voz alta. Por el momento solo veis pisado la cabeza de la serpiente. Cuidado, monseñor. Yo tampoco quiero que la serpiente me muerda. Me divierten las cábalas y vos me habéis dado la oportunidad de vengarme un poquito del señor arzobispo. Pero yo no quiero problemas con él, y menos con la Inquisición. Por favor. Nadie va a publicarlo. Solo será leído por un pequeño grupo. No se publica. Y yo lo he escrito. Porque vos me lo habéis mandado. ¿De acuerdo? Perdón, monseñor. Sor Juana, he recibido este mensaje de Chimalhuacán. Vuestra madre se está muriendo. Tenéis permiso para ausentaros del convento. Con vuestro permiso, monseñor. Un poquito más, señora madre. Juana, ¿por qué te hiciste monja? Así tampoco eres feliz. Hubiera sido más feliz sometida a un hombre. Como vos, a mi padrastro. Con niños trepados a mis faldas cada vez que busco una rima. Vos sabéis que siempre le tuve aversión al matrimonio. Quítate ese disfraz indecente. ¿Me oyes? Me lo quito ahora, pero me lo pondré para ir a la universidad. Ya te he dicho que las mujeres no entran en las aulas ni disfrazadas. En la primavera te llevaré a México. Ya has cumplido los 9 años. En la casa no ayudas. Hay demasiadas bocas que alimentar. ¿Cómo es México? ¿Qué importa cómo es? Allí tienes tíos ricos. Podrás comer a tu gusto. Engordar. Te hace falta. Como no me pude vestir de hombre, me vestí de monja. Madre. ¿Quién fue mi padre? Don Pedro Miguel Díaz Baje, el vizcaíno navegante. Francisco de Asbaje, el que fue cura de Chimalhuacán.
quae dominum celis estat in utero. Digna et verum divinum est mirabiliter in ipsa. Magna est iva ante caterva ex angelorum iluxia. Victis in telum ascendi, ubi per secula vivat. Por favor, Juanita, déjame quedarme. Aquí nací, aquí quiero morir. Me piden que me quede. Mis hijos me lo piden. También los nietos me lo piden. Quiero verlos vivir. Por favor, Juanita. Nunca te oí decir tantas palabras juntas, Josefa. Te echaré de menos. ¿Cómo se atreves a reprobar, a objetar la doctrina del más sabio teólogo de este siglo, a discutir sobre el amor de Cristo? Ella, una monja. Con el derecho que le confiere su insigne inteligencia. ¡Calla! ¿Crees que no sé, maestro Sigüenza, que fuisteis expulsado de los jesuitas por vuestras costumbres licenciosas? Decid de mí lo que queráis, ilustrísima, pero por favor, no insultéis a Sor Juana. Permitidme. Escuchad la sutileza teológica de Sor Juana. Aquí. Quiso Dios examinar la fe de Abraham y mandóle sacrificar a su hijo, Isaac. ¿No era hijo también Ismael? Estaba Dios celoso de Isaac porque era el más amado. ¡Ah! Tía, os estaba esperando. ¿Qué sucede, Felipa? La reverenda madre Leonor ha dicho que apenas llegué vayáis a verla. No importa la hora. Esto no debía publicarse. Te han traicionado. ¿Qué ha hecho ese obispo Santa Cruz? La teología no es cosa de mujeres, Juana. Debiste ser más prudente. No entrar a impugnar las ideas de un teólogo ilustre. Pero eso no es lo peor. Tu trabajo viene acompañado de una carta dirigida a ti, a modo de prólogo. Escucha, es peligroso. No se trata de que cambie el genio y sus inclinaciones, Sor Juana, renunciando a los libros, sino que los mejore leyendo alguna vez los evangelios. Escucha esto. Ya que en vez de penetrar el cielo, prefiere rebajarse a las rateras noticias de la tierra, ¿por qué no profundiza un poco más y descubre lo que sucede en el infierno? En el... Tienes que defenderte. Sor Filotea de la Cruz. ¿Pero quién es Sor Filotea de la Cruz? El seudónimo de un cobarde. ¿Qué le habéis hecho a Sor Juana? Soy un obispo. Vos no podéis interpelarme así. Prometisteis que no ibais a publicar ese maldito libro, pero lo publicasteis. Y ahora, ante la furia del arzobispo, estáis asustado.
Vamos, Sigüenza. No pretenderéis que lo que empezó como una broma... Dirigir a un fanático. Terminé envenenando mi relación con la curia. Vos escribisteis esa carta infame que puede mandar a Sor Juana ante el banquillo de la Inquisición. No nombréis al Santo Oficio. Desde que me rozó la primera luz de la razón, fue en mí tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas ni propias presiones han bastado para que Juana, en mí... ¿Por qué no descansas? No has comido ni bebido desde anoche. Me acusa de impiedad, de abominar de mi estado y de mi sexo. Condena mi obra entera, mis poesías, mis comedias, mi primer sueño. Y tú me hablas de descansar. Ay. ¿Dónde estamos? Que ni ajenas ni propias... ¿Presiones? No han bastado para que deje este impulso natural de estudiar y de escribir que Dios puso en mí. Solo él sabe por qué y para qué. No tan rápido, tía. Y que en mí reventó desde niña como pólvora. Ilustrísima. Monseñor. Reverendo padre. Aquí he traído mi respuesta a las acusaciones de mis perseguidores. ¿Habéis podido identificarlos? No es fácil. Algunos se escudan en la autoridad, otros en el disimulo. ¿Podríais citar al menos a uno de vuestros perseguidores? Sor Filotea, esa monja sin rostro que ha condenado la obra de mi vida. Una obra algo alejada de la piedad que podría esperarse de una religiosa. Y nada atenta a las cosas de Dios. Por humildad, esta es la primera vez que me atrevo a interpretar los libros sagrados. Vuecencias saben que yo escribí ese ensayo teológico por obediencia hacia un insigne varón de la iglesia que ahora calla y no sale a defenderme. Habéis desafiado a la iglesia siempre con vuestras divagaciones científicas a la moda de la Europa impía y con poesías amorosas impropias de vuestro estado. Aquí está mi respuesta a esas acusaciones. No escarmentaréis nunca. No dejaréis nunca de garabatear papeles. Aquí está presente quien me aconsejó tomar los hábitos, porque según él, no estaban reñidos con mi vocación por las letras. Y calla también. Es verdad. Yo le induje a profesar. Me parecía que había que ganar de todas formas para la iglesia un espíritu tan extraordinario. Con el tiempo, ya vería yo la forma de persuadirla de que abandonara las letras mundanas. Fracasé. Tendríais que explicarme ese desatino, padre Miranda. Empujáis a una penitente por un camino para el que no está preparada. Y lo que es más, confiáis en el buen juicio de una mujer. Ah, al fin lo ha dicho el señor arzobispo. Si no fuera mujer, nada importaría. Ni siquiera mis atrevimientos teológicos. Dios no creó a la mujer para filosofar. ¿Dónde está escrito eso?
¿Qué revelación particular habéis tenido, ilustrísima, que os autorice a excluir a las mujeres del conocimiento? ¡Basta! No he venido aquí a escuchar las impertinencias de una pobre bastarda. ¿Qué decís? Que Dios tenga piedad de vos. ¡Esperad! ¡No os vayáis! Las mujeres somos distintas, es cierto. Tenemos otro olor, otra forma. Oled de admitidlo. Oled, somos el diablo para vos, ¿verdad? ¡Admitidlo de una vez! ¡El diablo lo lleváis en el corazón! Búscate otro confesor, hija mía. Que te dé la paz de espíritu que yo no he sabido darte. Así que os volvéis a México, Sigüenza. Mañana mismo, señora marquesa. Tomás, aquellos libros que trajeron ayer, tráeme 2 ejemplares. Hazme ese favor. ¿Qué habéis sabido de nuestro pobre México? Pues, continúan las inundaciones. Hay hambre y miseria. El pueblo sigue lleno de rencor. No ha podido olvidar la forma en que se sofocó el motín. Ni la muerte de los pobres indios. ¿Cómo se ha llegado a eso? ¿Noticias de Sor Juana? No ha contestado a mis últimas cartas. Tampoco las mías. Gracias, Tomás. Es el primer tomo de las obras de Sor Juana. Me lo entregaron ayer. Este es para vos. Este otro, llevádselo a ella. Decidle que se lo envío en nombre de mi difunto marido. Fueron muy amigos. Thank you.
Siempre quise ver mis versos publicados. Todo llega tarde. De modo que el virrey ha muerto. Mira, todavía sigo llamándole el virrey. Cada amigo que se muere es como... como si me quedara sin aire. Ya veis, hasta con vos me es difícil hablar. ¿Qué ha pasado, Juana? Por una vez me habéis dicho Juana. ¿Qué ha pasado? Si os retengo aquí, os haré correr el riesgo de contagio. Adiós, Sigüenza, mi gran amigo. Esta es la Juana que he esperado 20 años. Porque sabía que existía. Abnegada, entregada al servicio de Dios. Se nos ha acabado el laudano, padre. ¿Sigues queriendo que siga siendo tu confesor? Desde que vos me dejasteis, no tengo ningún amparo. Tantas veces os lo he pedido, padre. Prepárate. Mañana empezaremos. Será una larga confesión. ¡Señor! ¡Adiós! ¡Vuelvo con misericordia sobre este país impío y disoluto que has querido castigar con tu espada justiciera! ¡Señor! ¡Apiádate de sus obras! ¡Señor! ¡Ilumina a los malvados que se sublevan contra la ley y contra Dios! ¡Señor, apiádate de nosotras! ¡Señor, cese estas lluvias que nos pudren la fruta y el grano! ¡Señor, apiádate de nosotras! También es orgullo que pretendas asumir tú sola la culpa de todo el mal que padecemos. La lluvia, las plagas, el pueblo rebelado. ¿Orgullo? Nunca me he sentido más insignificante, padre. Tengo miedo. Tengo tanto miedo, padre. De Dios. Si también tuviera miedo de Dios, me volvería loca. Es... miedo. Miedo de mí misma. Miedo de no saber vivir como la iglesia me exige que viva. Ay, padre, ¿qué quieren de mí? Dios quiere otra Juana. Distinta de aquella que se amó demasiado. Sí. Distinta a la que el mundo celebró con indulgencia. ¿Otra Juana? ¿O ninguna? ¡De tu ira! ¡Líbranos, Señor! ¡La muerte repentina e imprevista! ¡Líbranos, Señor! ¡De las acechanzas del diablo! ¡Líbranos!
Amaste demasiado a esa mujer. Se puede amar demasiado. Que una religiosa cifre su amor en un objeto terrenal es una infidelidad al esposo divino. Y sin embargo, más la amaba, más cerca me sentía de Dios. En la oración, en mis poesías, en las pequeñas cosas de cada día. Pero si vos me lo pedís, también de eso me sentiré culpable. ¿Renuncias a las letras profanas que te sacaron del estado de obediencia del que nunca debiste salir? Mandádmelo vos. ¿Renuncias a la gloria y a las vanidades de este mundo como lo prometiste al confesar? Mandádmelo vos. ¿Renuncias a tu diabólica inventiva? Mandádmelo vos. Tu penitencia consistirá en desprenderte de todos tus afectos mundanos. Venderás para los pobres tus libros, tus papeles, tus objetos preciosos y sobre todo tus recuerdos. Y así, yo, Juana Inés de la Cruz, la más indigna criatura de cuantas crió vuestra omnipotencia, y la más desconocida de cuantas crió vuestro amor, comparezco ante el tribunal de vuestra divina justicia y declaro que, en el pleito que se me sigue por haber vivido en religión, sin religión, como pudiera vivir un pagano, hallo que ser condenada a muerte eterna sería clemencia, porque mis crímenes merecen el infinito infierno. Así todo,
conociendo vuestra divina misericordia, suplico una apelación por aquel acto de amor con que por mis pecados habéis muerto en la cruz. Y en señal de cuanto digo, deseo derramar la sangre en defensa de esta súplica.